Principalmente la película es un giallo, es una película que traía yo guardada en el corazón desde que vi Suspiria, ¿verdad? Del Maestro Argento, que es la cumbre del giallo. Curiosamente es la última gran película de giallo, yo digo, me refiero del periodo, porque ya desde ahí ya el giallo empieza como que medio a desvanecerse. Se ofrece la oportunidad de hacer un proyecto. Beto me dice, oye, pues es que nos dicen que si hacemos una película, y yo les dije que de terror, como que, entonces yo tenía ahí la cosa de que, oh Dios, traemos un proyecto, un pet project, que es de terror, y precisamente uno de los géneros más complicados para escribir es el terror. Nada más tienes dos historias, ¿no? Es la historia de Frankenstein y la historia de Drácula, ¿no? Que Drácula es el monstruo resucitado y Frankenstein es el monstruo creado. Nada más tienes dos historias, ¿no? O la historia del exorcista o la historia de Michael Myers, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? Entonces dije, oh, pues, ¿cómo qué me puedo inventar, ¿no? Entonces, afortunadamente se juntaron las ganas de hacer un giallo. Por ahí alguien mencionó que un slasher. Yo dije, no puedo hacer un slasher. Por supuesto que no puedo hacer un slasher debido a la situación, pues, tan complicada que el país está viviendo con los feminicidios. Y dije, pues, vamos a echarle ahí un poquito de jugueteo a la idea y así nació Expira, así fue. En ese aspecto procuro manejarme con mucha ética. Creo que eso es importante. Digo, no quiero vanagloriarme ni me estoy cebollazo, no es por ahí, ¿no? Es una cosa en donde creo que eso es importante, que los seres humanos, los individuos, los manejemos con ética, ¿no? Entonces, también aplica en el arte, ¿no? O sea, yo, por eso cuando de repente ha habido manifestaciones artísticas muy cuestionables, y no hablo del performance, hablo, puede ser a lo mejor del instalaciones, esas cosas, ¿no? En donde dices, pues aquí entra un tema ya es de estética y de ética, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral se pueden llegar a tocar ciertas temáticas, ¿no? Y sobre todo, si de repente surgió como un slasher, o sea, realmente esa fue la línea que nos dijeron, a la hora que estaban barajando las ideas, era, no que un slasher, ¿no? Yo dije, pero no tengo la calidad moral, ¿no? O sea, debe haber ética profesional y decir, ¿sabes qué? No puedo manejar ese tema, no puedo hacer una película que trate sobre eso cuando eso es lo verdaderamente aterrador, la realidad rebasó a cualquier ficción. Y al menos en nuestro país sí está ocurriendo, ¿eh? Cualquier realidad que pongamos en la pantalla, en cualquier película que ha existido hasta el momento, la realidad nos está rebasando. De hecho, Polo, siempre desde el principio, bueno, en general todos los proyectos que hemos hecho, siempre tratamos de tener una medida de las cosas, ¿no? Ética. Y en el caso de Expira, que como dice Polo, sí es muy complicado por las cuestiones de los feminicidios que se han dado últimamente, en estos últimos años en México, tampoco dijimos, bueno, no vamos a hacer a regodearnos de esta situación, ni vamos a mostrar estas cosas así, así. Y al final dijimos, pues hay que respetar un poco la historia original como era, pero sin caer en este tipo de excesos, que en otras películas, por ejemplo, tú conoces nuestro trabajo, y en el caso de Piel Rota y todo, pues así te lo pedía el proyecto en ese momento. Creemos que en el caso de Expira, si la situación es un poco distinta, por ejemplo. Sí, sobre todo, perdón, no nos da miedo cualquier tema, ¿no? O sea, sí, lo podemos tocar y como debe de ser también, porque esa es parte de la ética también, ¿no? O sea, no puedes insultar la inteligencia del espectador, ¿no? Es algo que a mí, de entrada, cuando entro al cine y algún director me quiere ver la cara de. Entonces yo digo, no, o sea, tengo que comprarme esa realidad y es parte de esa ética también, ¿no? O sea, es decir, si por ejemplo en Piel Rota había que mostrarlo, bueno, es que es el contexto histórico. Existían los feminicidios, pero había un problema más complejo atrás, ¿no? Sí, En claro. Piel Rota, ¿no? Y por ejemplo, en este caso es un complejo, es una situación completamente diferente. No se trata de la historia de el protagonista no es un asesino a sangre fría como Piel Rota, sino es un asesino que pues que es un asesino serial. Es un asesino serial con todo el esquema psicológico, ¿no? Fíjate que de hecho, ahí es donde entramos también en esa parte un poco espinosa, ¿no? En el sentido de que debe de ser real el diálogo, ¿no? O sea, no se puede tomar partido. Yo creo que lo más importante, y por eso es que al menos
en los trabajos que me ha tocado hacer, puedo poner a cualquier persona como protagonista, porque me di cuenta desde muy temprano momento, afortunadamente, que no trata, no, cuando tú haces una película, no trata sobre una mujer, sobre un hombre, sobre un carnicero, sobre alguien de la comunidad LGTB, o sea, son seres humanos, todos somos absolutamente seres humanos, ¿no? Pero por lo mismo debe de haber ese contraste, debe de ser creíble, ¿no? En el caso del personaje de Giallo, él tenía que asumir la postura de incredulidad, como bien tú lo estás mencionando, esa postura de distanciamiento que los hombres tenemos, al fin de cuentas nosotros lo tenemos, ¿no? Y lo debatimos, ¿no? Y son, yo creo que es muy bello lo que mencionas, porque esos diálogos que tienen ellos, esas confrontaciones que tienen, son confrontaciones que yo creo que te puedes topar en este instante, vamos a seguirnos topando entre hombres y mujeres que ellas diciendo, es que un feminicidio tiene una claridad absoluta y una definición no criminalística ni social, sino enteramente de diccionario. O sea, tiene toda una característica el feminicidio, y mientras el hombre lo ve de otra forma, lo ve de una manera en donde no, pues es que finalmente que a nosotros no nos matan tan bien y todo. Eso había que plasmarlo en la pantalla, ya no solamente como un efecto dramático, vuelvo al tema, para hacerlo creíble, para que fuera una película en donde la gente se identifique con ella, donde conectaras emocionalmente, sino también porque era necesario poner plásticamente el tema, hablar del tema, porque para cuando pase el tiempo, la película en su momento va a pertenecer a una época en donde se estaba pues dando todo esto, ¿no? Y entonces que quede al menos a manera de documento artístico, si cabe la expresión, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Beto, por ejemplo, mencionaba mucho lo de la definición de un feminicidio. Un feminicidio siempre va a ser premeditado, siempre va a ser el aplastar. Las características de un feminicidio en comparación con un asesinato es que en un feminicidio siempre hay vejación, ¿no? O sea, siempre hay menosprecio. O sea, hay una serie de características terribles. Y entonces, a mí como hombre me molesta un poco la situación cuando un hombre dice, a los hombres también nos matan. Sí, maestro, pero hay pequeñas diferencias, ¿no? O sea, hay pequeñas diferencias porque, nada más voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo y muy rápido, y que además es verdad, es muy real. Hace unos cuantos años había una chica que iba a tomar el micro a su casa y a la chica la violaron, le destrozaron el cráneo con una piedra, o sea, una cosa atroz, realmente terrible, ¿no? Y al otro día, a una chava y a una señora con su hijo y con su esposo, los mataron en el Oxxo, ¿no? Entonces, un cuate en una plática de Facebook dice, no, pues es que también a esta chava la mataron. Sí, maestro, pero la otra chava está en fuego cruzado de un asalto, ¿no? O sea, sí es un asesinato, sí perdió la vida la chica, pero la otra chava la torturaron, la violaron, fue un hecho terrible, ¿no? Entonces no hay comparación con los métodos, esa es la cosa. Un asunto de vejación, como bien lo mencionas, ¿no? Pero por ejemplo, y perdón que me extiendo un poquito, eso era importante ponerlo en el guión, eso era importante dejarlo en la película, ¿no? Un asesino, una persona que es psicópata, cuando tiene al cuerpo, cuando ya mató al individuo, no lo ve como que está muerto. O sea, sigue hablando con él y lo sigue tratando, está come con él o se lo come, o sea, digo, cosas tremendas, ¿no? Y entonces, en el caso, ¿cómo podíamos trasladar la idea de que este tipo era el asesino o asesina de la película, para no spoiler, estaba cometiendo un feminicidio? De ahí se nos vino la imagen de la marioneta, porque, volvemos al tema, para el asesino, cuando ya hizo su obra, ¿no? Cuando mata y destroza un cuerpo, y bueno, para él sigue vivo, y es una pieza completa. Aquí el caso de este enfermo, este personaje que es el asesino, lo que quiere hacer es una marioneta. ¿Y qué mayor forma de vejación puede haber ante una mujer que hacerla tu marioneta? Eres mi marioneta y te mueves a mi propia voluntad, claro, ¿no? Ante algo tan terrible, ¿cómo puedes hacerlo? Fue cuando le dije a Beto, ¿sabes qué? Se me antoja que sea un llano.
porque el giallo es todo una excelencia como ejercicio de estilo, es una exquisitez, ¿no? Te implica una fotografía muy, muy precisa, inclusive argumentalmente, porque el giallo, por ejemplo, por tradición, pues no es cine de detectives, sino son civiles los que van y hacen la investigación, no son a los que les ocurre todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la de Pises, la de Mil Gritos tiene la moche de Iker Simón, pero fíjate que hay otra película también que me venía a la cabeza, que era La Residencia, que es Chicho Ibáñez Serrador. Esa fue la primera película en donde, bueno, al menos yo vi, no sé si así sea, porque ahí sí me pierdo, en las arenas de la filmografía universal, si hay una película que toca el tema de alguien que estaba desmembrando, ¿verdad?, cuerpos y estaba armando a su mujer perfecta. Y ahí era precisamente el reto que teníamos en decir, no quiero repetir lo que mostró Iker Simón o Ibáñez Serrador, en donde estaba buscando a una mujer perfecta, sino que nuestro personaje estaba buscando a la marioneta perfecta, su mujer perfecta para que fuera su marioneta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es obviamente la película un homenaje a todo el giallo, pero particularmente es un homenaje a Suspiria de Argento, que te digo, yo creo que es la cumbre, el clímax del giallo. Sobre todo, de entrada el título, la película expira, pues es un guiño a Suspiria, ¿no? De hecho, la primera versión del guión de la película iba a ser una película paródica, iba a ser una parodia esta película al cine giallo, por lo mismo que yo decía, pues es que no me siento con la calidad moral para hacer una película seria sobre ese tema. Beto fue el que dijo, no, vamos a hacerla de terror bien. Y los guiños van hacia los homenajes. O sea, Darío se llama por Darío Argento. Y Simonetti y Morante son dos miembros de la banda Goblin, que son pues, quienes hicieron dos de los máximos giallos que hay, que son, bueno, tres, ¿no? Que es Suspiria, ¿cómo se llama? Tenebrae, que le dicen, y la de Profondo Rosso, ¿no? Entonces, es ahí clavadísimo el personaje que se llama giallo. O sea, sí decir, esto era un ejercicio de estilo, y de un estilo bastante, bastante rico cinematográficamente, y a la hora de hacerlo era realmente delicioso, ¿no? Y no pasar por alto esa oportunidad de poder homenajear ese cine que a mí particularmente me gusta como ejercicio, pero no como lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Finalmente es el giallo, como el slasher, claro, son ejercicios de violencia contra la mujer, y como bien tú lo mencionas, son muy gráficos, son muy excesivos. Sí, claro. Y puede caer en el torture porn, ¿no? Sí, claro. Caen, de hecho. Es el abuelito del torture porn, ¿no? El giallo, ¿no? Sí, claro. Cuanto a la música, pues lo que hice fue escuchar todas las películas giallo que podía ver. Obviamente me estuve refutando a Goblin, porque el autor de la música soy yo, pero yo hago la. Tengo el. ¿Cómo se llama? El seudónimo con el que trabajo es DJ Polodeus. Entonces, y era un homenaje obviamente a Goblin, a todo lo que hicieron ellos. De hecho, hay un tema que era mucho más más progre, pero ese ya no lo pudimos poner porque era demasiado upbeat, ¿no? Entonces ya no lo metimos en los créditos. Y también quise hacerle un guiño, bueno, también soy súper fan de Tangerine Dream y de John Carpenter, ¿no? Que finalmente John Carpenter también, pues ese es el que traslada el giallo hacia América. Hacia Hollywood, a Estados Unidos. Realmente él es el que hace esa introducción, ¿no? O sea, esas noches azulosas que maneja en Halloween, pues son sospechosamente medio giallo, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor uno no está viendo Moros con Tranchete, ¿no? Pero la música también es sospechosamente parecida. Entonces, si hay vasos. O sea, siempre hemos visto eso, ¿no? Que John Carpenter, Dios John Carpenter, el maestro Carpenter, pues se calcó el tema de Profondo Rosso a Goblin. Es exactamente las mismas barras y los mismos acordes, ¿no? Entonces, ahí es donde se valen las mismas autorreferencias, ¿no? Claro. El giallo fue, bueno, empieza como género literario realmente, ¿no? Pero y curiosamente empieza cuando hay la primera liberación que nunca se reconoce. Siempre se habla de la liberación de los Beatles, ¿no? O de la liberación sexual. No, la verdadera liberación existió en los años 20, cuando entra la Coco Chanel, cuando entra el Foxtrot,
cuando entra la cómoda de alambres, está, es cuando, cuando salen los, este, pues, ni más ni menos que Luis Buñuel y todos ellos, ¿no? Todos estos locos, entre tantos movimientos artísticos y culturales que hubo, ¿no? Entonces, el diálogo como, como pulp, como novela, empieza en los años 20. Empieza en los años 20 y continúa en los años 30. Creo que empezaron con, ¿cómo se llama? Traduciendo a Agatha Christie, a Raymond Chandler o algo así, pero ya después empezaron a hacer literatura giallo. Cuando ya entra en el cine, curiosamente se da el mismo fenómeno. Cuando viene la liberación sexual, cuando viene la... Entonces entra todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, no tengo un dato o un estudio de alguien, de algún estudioso como... Como tú comprenderás, Eric, o sea, alguien realmente especializado que haga un análisis del fenómeno, pero yo lo asocio mucho con eso, ¿no? Con un momento de liberación. En los años 20 se liberaban de, pues, de esa opresión de los corsés, ¿verdad? De, no Martin Scorsese, sino el corsé, ¿no? Los corsés que usaban, el Catrín, la Catrina y todo, y de repente, vámonos, vienen las pelonas, ¿verdad? El Foxtrot, prácticamente el auténtico, ¿cómo se llama? Destape, la minifalda, que es el traje Chanel. Venías de una época donde no enseñaban el tobillo, ya estaban enseñando las rodillas, ¿no? Y entonces, y luego viene la minifalda en los años 60. Entonces yo como que lo asocio mucho, que tiene que ver más bien con esa liberación, porque al final, así como el cine de vampiros tiene mucho de sexualidad, tiene mucho de esta, este subtexto erótico, el giallo definitivamente lo tiene, ¿no? Yo podría casi atreverme a decirte que yo percibí que estos primeros planos que manejaba, sobre todo ya Dario Argento con el pájaro de las plumas, ya dices, estás viendo pornografía, ya estás viendo la penetración, ya estás viendo la sangre, ya es como trasladado al lenguaje erótico, ya sería entrar en pornografía, ¿no? Y creo que tiene que ver al final con esa liberación que el mundo culturalmente necesitaba, ¿no? Quería nada más acotar un poquito que creo que tiene mucho que ver que esta generación, que bueno, la generación actual de cineastas, muchos les gusta también el giallo. Entonces, al final, la gente hace lo que le gusta y lo que vio de niño. Por ejemplo, yo vi muchas películas giallo en la tele. Una sí las fui a ver al cine, pero vi muchísimo en la televisión. Entonces, creo que también de ahí proviene el gusto de Polo, el tuyo, el mío, el de muchísima gente por el género, ¿no? Que pues crecimos viendo estas películas y dices, pues, si tengo oportunidad de hacer una película, pues obviamente voy a referenciar a las personas que admiro y que me gustan. No, creo que también tiene mucho que ver de ahora sí, ¿por qué se retoma después de 50 años? Por es que sigue todavía en el candelero, ¿no? Porque nosotros hemos visto todavía algunos otros ejercicios de giallo, por ejemplo, ¿no? Y actualmente hay muchísimos videoclips y muchísimas cosas que si bien no tienen una temática giallo, sí tienen toda una estética giallo, por ejemplo. Bueno, ¿no? Todavía el Demonio Neón, ¿no? O sea, el Demonio Neón es la última gran película giallo que se ha filmado. Sí, claro. El Demonio Neón, tú la ves y dices, es un giallo. O sea, ¿por qué? Por la pura estética. Entonces, la música, el sonido. Sí, 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 claro. O sea, es un giallo muy sofisticado, obviamente, pero definitivamente es un giallo, ¿no? Entonces, creo que por eso todavía después de 50 años, poquito más, ahí sigue, ¿no? En el candelero. El tema que había ahí era, por ejemplo, también era el reto que había a la hora de escribirlo, ¿no? Porque si un cabrón, perdón por mi francés, ¿no? si un güey, pues es el vengador, pues es el chavo chicho de la película de acción, ¿no? O sea, es el chingón, el rey de reyes, el jefe de jefe. Ah, pero si una mujer lo hace, entonces es una pinche vieja. Perdón por mi francés. Es una cabrona histérica, ¿no? Yo dije, no, absolutamente eso no puede ocurrir. O sea, eso es lo primero que tenemos que quitar, ¿no? Entonces, la parte de revenge, la parte de venganza, tenía que ser muy... era la parte más delicada, junto con el tema de cómo hablar de los feminicidios. Era la parte de decir, ¿sabes qué? Que no podemos convertir a ella en una mujer histérica o en una mujer vengativa. Es una mujer que quiere saber qué pasó con su mamá porque le arrebataron lo más preciado que un ser humano puede tener, bueno, junto con los hijos.
Entonces, de repente le ocurre esto a ella, y cómo podíamos poner que ella tenía, sí, ese asunto de la venganza, pero más que la venganza, más que el hecho de decir, malditos hombres que nos hacen menos, que es una realidad, era más bien el decir, esto no fue justo, esto no se vale, y al final me voy a topar con qué, quién va a resolverme el asunto, ¿no? ¿Qué atrapo al asesino y qué va a pasar? Voy y lo entrego a las autoridades, ¿qué va a ocurrir con él? Entonces, aquí tengo que darle absolutamente todo el mérito a Beto, porque Beto tuvo dos maravillosas ideas en el guión, aportó dos grandes ideas. La primera fue cuando le presento el guión y me dice, ¿sabes qué? No lo puedes hacer parodia. O sea, va a ser un gran error si lo haces parodia. Tienes que hacerlo straight. Tiene que ser terror straight. Y ahí fue donde dije, Beto, hijo, me meto en cabeza de 11 varas. Y bueno, ok, ahí le dimos a la reescritura. Por cierto, siempre le agradezco a Loret Flores Bon, que es una queridísima colega nuestra. Ella colaboró en México Bárbaro, entre uno de los tantos cortometrajes que tiene ahí. Una gran cineasta, gran escritora ella. Y ella fue la que me hizo ver que el problema con tu personaje es que está demasiado enojado. Y no solo está demasiado enojado, sino que no hay protagonista. Está reaccionando. Y dije, claro, aquí estoy cayendo en el error de escribir a una mujer, o de escribir a un hombre, o de escribir una venganza. Entonces dije, no, fuera sexo, género, entra un ser humano que tiene una gran frustración, un gran dolor y, por supuesto, una gran sed de justicia. No tanto de venganza, sino de justicia. Yo al final a Jessica la veo más bien como, que por cierto eso es otro homenaje, es un homenaje a Jessica Harper, el nombre de ella. Lamberto es por Lamberto Bava, que tuve el honor de conocerlo a él, a Lamberto Bava. Era más que venganza, era una situación de justicia, de decir, esto es por mí y por todas, las que, sin spoilear mucho. Y Beto tuvo la idea del final, él fue el que tuvo en toda la secuencia del final. Yo la venía escrita de esa forma, pero no se resolvía así. O sea, lo último no era resuelto de esa manera. Al personaje lo salvaban, sin dar mucho spoiler, y Beto fue el que me dijo, no, ¿sabes qué? Tiene que ser de esta forma. Lo que pasa es que como hombres es inevitable caer en un montón de errores y omisiones y todo. Por eso cuando lo leyó Loret, que fue prácticamente como una script doctor, que además es muy inteligente, muy talentosa esta Loret, y que ya con una visión de una mujer, ya dijimos, ah, mira, un montón de cositas que nosotros pues no vemos, ¿no? Porque no lo entendemos, ¿no? Por nuestro género. Y yo le comentaba a Polo que al final es Jessica tiene un final, ¿cómo decirlo? Triste, por así decirlo, ¿no? Trágico, ¿no? Pero sí necesitábamos que fuera un antihéroe al final, ¿no? Porque si no, creo que tendríamos este sabor agridulce de, no manches, o sea tanto por lo que ha pasado para que al final, entonces, creemos que al final sí es un antihéroe y está mejor por ese lado. Como los personajes de Chandler al final, ¿no? Y el mismo Norman Bates, ¿no? O sea, pues son antihéroes completamente, pero más allá de la venganza, era el tema de la justicia, ¿no? Sí, claro. A la hora de diseñar al asesino, lo primero que se me había a mí ocurrido era hacer una versión moderna del asesino Yalo, ¿no? Que es el del sombrero, los guantes de piel. Pero yo dije, no, pues eso es totalmente anacrónico, ¿no? Entonces hice un boceto ahí muy tonto de que era un güey con un pasamontañas y una gorra, ¿no? Y un hood y todo. Entonces, no, esto ya no entraba, ¿no? Entonces ahí fue donde le pedí prestado a Michael Myers, ¿no? Al maestro, al dios Carpenter, ¿no? Entonces lo que pasó ahí fue que tanto el personaje de la marioneta, que sin querer spoilear mucho, como como el asesino, esos tuve el gusto de diseñarlos. Yo sí le metí ahí el dibujo y la idea que teníamos era hacer una máscara de, ¿cómo se llama?, de porcelana. Que de hecho para la idea de cuando se quitaba la máscara el criminal,
sin spoilear, pues caía y se iba a romper, ¿no? Así en el super slow-mo. Pero pero Beto, de repente, pasó una cosa bastante simpática, ¿verdad? Que estaba yo en mi cantón, y entonces estaba yo cenando solo, y de repente, pues oigo ruidos, ¿no? Y Beto sí tiene puerta, tiene llave de la casa, y entonces de repente entra menso entra con la máscara y puta, o sea, yo acabé con las patas techo. Entonces, digo, ¿de dónde la sacaste? Porque la idea era que fuera el, ¿cómo se llama? Los tres rostros en uno solo. Y me dice, no, es que esta máscara sí existe. Y de hecho aquí nos aventamos un gol porque fueron parte de nuestros patrocinadores, Ghoulish, se llaman, que ellos hacen pues todo este tipo de cosas de ¿cómo se llama? De máscaras de Halloween y todo esto. Y ya tenían ellos el diseño, y cuando lo vimos dije, no manches, este es, ¿no? O sea, este es exactamente lo que habíamos dibujado, que era la máscara del drama, ¿no? De la tragedia, ¿no? Que es el drama y la comedia, ¿no? Claro. Por ejemplo, era algo de lo que teníamos muy claro en el momento de hacer, a la hora de hacer el montaje escénico, porque quería yo jugar con que cuando el asesino estuviera burlándose, entonces ponía giraba del lado donde estuviera sonriendo. O cuando estaba triste, entonces giraba del lado donde se ponía triste, para él demostrar en qué estado de ánimo se sentía, ¿no? Yo ahí lo que te puedo decir es que, o sea, Beto es mi mejor amigo, es el hermano que la vida no me dio, es un ser humano fuera de serie, y ha sido un gran honor poder compartir con él. Ya vamos a cumplir 30 años juntos, ¿eh? O sea, en el año 93 nos conocimos, en 1993, y ya empezamos a trabajar formalmente en el año 94. Entonces ya tenemos un ratito. Y ante esto, mira, fíjate, me das el espacio para poder decir que realmente esta colaboración exitosa, porque yo la considero exitosa, realmente cuando trabajas en lo que te gusta, con quien te gusta, con alguien que te cuida, que te protege, que desde el punto de vista profesional, ¿no? Te está cuidando la producción, y además es tu amigo, híjole, es algo que de verdad yo lo envidiaría si lo escuchara de otro, ¿no? Y te puedo decir que que realmente el del mérito de que estemos juntos, pues es él, porque realmente él es un tipo de un carácter bastante fuerte. Él es el del carácter fuerte, y yo soy, pues, un pinche gritón. Entonces, realmente el éxito de nuestro, ¿no? Y perdón que lo digas de esta forma, ¿no? Pero la palabra aquí sí me explayo, y no me da pena decirlo. El éxito de nuestra colaboración definitivamente es él, es su carácter y su la gran visión que él tiene, ¿no? Muchas gracias. Ahí va la corta. Como le dijo William Friedkin a Peter Blatty, ¿no? Ahora sí dame los 10 bucks.